Nancagua, marzo de 65. Señor, don Eduardo Frei Montalva. Excelentísimo presidente. Tomando nota que usted promete solucionar los problemas del pueblo, yo expongo el mío con la confianza que será solucionado. Señor presidente, su excelencia. Soy madre de nueve hijos, tres estudian. Mi marido trabajó desde los once años como obrero, después pasó a ser mayordomo de la hortaliza, ganando hasta hace poco un sueldo mensual de cuarenta y nueve escudos con la garantía de una cuadra de chacra. Y el primero de doce de sesenta y cuatro fue despedido sin ninguna clase de garantía, sólo prometiéndole pagarle hasta el primero de mayo de año en curso y darle las raciones, vale decir, todo lo que él merecía, pero hasta este momento. Ellos no han cumplido con nada. Ni siquiera le han pagado el familiar. Hoy mi marido, que se llama Luis Serrano Arce, cuenta con 62 años de edad. Hace cinco años estuvo hospitalizado seis meses en bronco pulmonar. Por lo tanto, no puede tener un trabajo pesado por su edad. Además, Tampoco puede jubilar por faltarle tres años para cumplir con la ley, la que se requiere 65 años para su respectiva jubilación. Usted comprenderá que, en tanto que puede hacer, tiene libreta de seguro desde que se implantó la ley. Nació en el fondo Las Palmeras, o sea, Segunda Carvina, ubicada en la localidad de Nantagua, en la provincia de Colchagua. Este fondo es propiedad de la señora Enriqueta Larraín Viuda de Calvo, y desde cuando pudo trabajar, solo lo hizo en este fondo. Y después de viejo es despedido, sin ninguna garantía, solo por un malentendido. Señor Presidente, Su Excelencia, por allá no hay justicia. Solo se requiere de plata, y los que no la tenemos, ¿qué podemos hacer? Su Excelencia. Espero que la presente tenga una favorable acogida, que mi problema, que como usted verá, es crítico para mí, deseo de todo corazón espero que pueda solucionármelo. De antemano, muchas gracias. En nombre mío y de mis hijos, se despide atentamente de usted. Rita Tirón López, Fundo La Carvina, Nancagua, Chile. Nota. Y tengo tres niños estudiando. Y no he recibido el familiar cuatro meses, y menos tenemos la garantía de tener un pan, por el motivo que los quitaría toda garantía. Y después de luchar el todo por el todo, hemos quedado con los brazos cruzados y ración de hambre. A ti, presidente de los campesinos, te dejamos en tus manos este problema, y espero con angustia esta contestación para tener una solución. Atentamente, Rita Tirón López.